Hola a todos, buenas tardes. Siendo Hola Alejandro, podés hablar nomás. las 18 horas, damos por iniciado este curso y esta primera sesión. Estamos viendo que se están conectando, están los disertantes, los coordinadores, los discutidores ya con nosotros. Y bueno, es un placer poder acercarnos a todos ustedes. Vamos a empezar despacio con la presentación. Me dicen acá que, por ejemplo, en el Nordeste hay algunos problemas técnicos, pero bueno, no se preocupen tampoco porque las pueden ir entrando a medida que nosotros avancemos con la jornada de hoy y también los encuentros van a quedar grabados, así que pueden quedarse absolutamente tranquilos. El curso está dividido, como ustedes saben, en 8 módulos. Mi nombre es Alejandro González, soy el presidente actual de la Sociedad Argentina de Endometriosis y va a estar dividido en 8 módulos de acá hasta agosto del año que viene. Solo descansaremos en enero, febrero y julio. Es un placer enorme haber podido lograr, junto con esta prestigiosa comisión directiva, este curso, en el cual hasta el momento de hoy tenemos 171 inscritos. Mañana, por la mañana, les contaré un poco cómo es esa distribución y de dónde son todos nuestros colegas que se han inscrito en ello. Y la verdad que es un placer para mí poder plasmar esto que era un deseo, pero también una necesidad que veníamos hablando con la mayoría de los que están hoy en el chat acerca de esto, de federalizar la atención en endometriosis y de igualar la atención en endometriosis. El objetivo de este curso es ese, que todos puedan, los especialistas de todas las provincias del país, puedan recibir la misma formación y puedan lograr esta certificación. Así que bueno, quiero darles la bienvenida, sobre todo quiero agradecerles profundamente el apoyo que nos han dado con esta masiva inscripción, porque considero que va a ser un evento académico trascendental en la ginecología. Le voy a dar la palabra ahora a los codirectores del curso. Voy a presentar a tres amigos, al doctor Luis Ollé, que va a hablar en primer lugar. El doctor Luis Ollé es profesor titular consulto de ginecología de la Facultad de Medicina de la UBA. Es director de la carrera de especialista de medicina reproductiva de la sede IFER UBA y es expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Luego le daré la palabra al doctor Humberto Dionisi, que es expresidente también de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, que es el actual presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba y actual board director de AGL. Y por supuesto también expresidente de SAE. Y luego les dará la bienvenida al doctor Juan José Chepare Borda, también otro amigo de la casa y ex presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Luis, te escucha el auditorio virtual. Bueno, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias por todo lo que hiciste, gracias por esta presentación y buenas tardes a todos los que pudieron llegar en este momento para comenzar esto que llamamos programa de formación de posgrado para obtener la certificación de la calificación agregada de endometriosis. Quiero darles como director, como uno de los directores de este curso, la bienvenida y, como decía Alejandro, agradecerles la participación y la confianza que han tenido en nosotros para comenzar este primer curso anual que hoy le damos su primer puntapié. En primer lugar, me gustaría explicar un poquitito qué es esto de la calificación agregada. Es un término que en general mucha gente no está acostumbrado a manejarse el tema de la calificación agregada. Ya varios me preguntaron, ¿qué es esto de la calificación agregada? Bueno, esto dentro de la certificación de profesionales médicos es bastante frecuente y se define como una capacitación especial, equivalente casi a una especialización en un área determinada de la especialidad madre,
que en nuestro caso es la tocoginecología. Para ello, se requiere, durante todo este periodo de formación, una profundización en el conocimiento teórico y práctico de la patología, creando consensos, tratando de unificar criterios en el manejo de la enfermedad, una enfermedad que, como sabemos, es una enfermedad difícil, con muchas aristas, y por eso que es importante ir profundizando desde el primer día hasta el último, en el inicio, en el desarrollo, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la recurrencia de la enfermedad, con el objeto final de lograr, a partir de los conocimientos que vayamos logrando, una mejoría en la calidad de vida de las pacientes que padecen la enfermedad. Una vez que se haya finalizado el programa de formación con las evaluaciones correspondientes, la Sociedad Argentina de Endometriosis nos otorga un certificado de calificación agregada. Y esto, posteriormente, será homologado por la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, o sea, FASGO, que es la federación madre en todo el país, con el cual hemos firmado un convenio específico, avalando lo hecho por la SAE, con recertificación periódica cada 5 años. Además, quiero comentarles que la SAE es la primera sociedad adherente de FASGO en pedir y lograr la homologación de parte de FASGO en esta área. Para no ser muy largo, yo solamente quiero agradecer y felicitar a la Comisión Directiva actual de la Sociedad Argentina de Endometriosis por su trabajo y dedicación, a los disertantes y a todos los que han trabajado para que este programa de formación sea posible. Y por último, quiero decir que como veterano y fundador entre muchos de nosotros de esta sociedad, será un verdadero orgullo cumplir los 20 años dentro de unos meses con esta certificación tan importante desde el punto de vista académico que hemos podido lograr, por lo menos el comienzo de este curso de formación y que vamos a tener. Así que, nuevamente, la bienvenida a todos. Espero que disfrutemos de todo esto. Y le doy la palabra a Humberto para que continúe como director dando algunas palabras de inicial curso. Muchas gracias, Luis. Por supuesto, nuevamente agradecer al presidente, doctor Alejandro González, y a toda la comisión directiva por haber confiado en nosotros como directores de este curso. Y ahora, ya que Luis explicó cuál es la base de esta certificación, yo les quiero dar algo más pragmático y es contarle un poquito de la historia de por qué creemos que es necesaria. Ustedes saben que el manejo de la endometriosis ha sido generalmente anárquico. Por un lado veías que a una paciente le dabas anticonceptivo y a otra le hacías una resección de recto. Entonces, y todo era endometriosis. Entonces, no fue fácil para los médicos más viejos, como dice Luis, ponernos de acuerdo y tratar de entender que la endometriosis es una enfermedad compleja que va a necesitar quizás un acompañamiento. La paciente con endometriosis va a necesitar un acompañamiento nuestro por el resto de su vida, porque vamos a tratar con este curso de hacer el diagnóstico temprano, vamos a tratar de hacer el tratamiento específico de acuerdo al momento, para que la paciente logre tener una calidad de vida como si la enfermedad no existiera. Y es básicamente lo que busca este curso, es decir, tratar de tener, y sobre todo Alejandro se encargó de que haya médicos de todo el país, no solo también agradecer a ellos, sino a los extranjeros, donde vamos a poder tener una red para poder opinar y todo lo que necesiten estamos a su disposición. Yo, después de que termine el curso, les voy a mandar mi contacto y lo que necesiten, lo mismo creo que van a ser los otros directores, estamos a su disposición y nunca nos molesta cualquier consulta o lo que precisen para continuar. Eso es todo lo que les quería decir, nuevamente agradecidos, y creo que el orador que sigue es el doctor Echepare Borda. Sí, no sé si estamos. Bueno, yo quiero agradecer a la comisión directiva esta iniciativa y haberme incluido entre los directores. Simplemente quería agregarles a esta historia
que esto es un poco la culminación de un sueño de hace varios años, que es poder agregar en la página de la sociedad referentes en todo el país en expertos en endometriosis. Para lo cual teníamos que unificar el conocimiento y unificar el criterio para poder armar lo que se ha llamado en este mapa federal de endometriosis. Entonces, este curso tiene ese fin, unificar criterios y poder avalar personas que hayan hecho este curso y que todos hablemos más o menos un mismo idioma, cada cual con el carisma que le puede agregar, pero la sociedad va a poder así poner en su página referentes en todo el país. Era simplemente esto que quería agregarles y darles la bienvenida a todos los participantes. Muchas gracias, Juan José. Muchísimas gracias. La verdad que estamos todos muy, muy contentos y con ganas de que esto empiece. Es un placer estar rodeado de todos ustedes. Y en este momento tenemos 135 personas mirando. El número total de inscritos hasta la fecha es 171. Les quiero decir que hay algunos que están con algunos problemas para dar el presente por el chat. Hay que suscribirse al chat y así todo, a veces hay algún inconveniente, no se preocupen, ahí en el canal mismo, en este momento le van a transmitir la solución para que puedan registrar el presente y ver las clases tranquilas. Bueno, dicho todo esto a modo de introducción, realizamos formalmente la apertura de este curso, ya le dimos la bienvenida y empezamos con la actividad académica. Entonces, daré la palabra al doctor Luis Ollé, que va a ser uno de los coordinadores de este módulo. Bueno, muchas gracias. Como coordinadores de esta unidad 1, somos yo, por el que ya lo dijo Alejandro, y Santiago Artascós, que es médico ginecólogo, cirujano mínimamente invasivo del Hospital Naval y del Sanatorio Finoquieto, y el secretario general de la sociedad en este momento. Entre los dos vamos a compartir la coordinación de esta primera unidad, y para no demorar más que esto, me gustaría presentar al primer relator, que es el doctor Ricardo Aznárez, que es doctor en medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor adjunto a cargo de la clínica ginecológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago del Estero, que va a dar una charla muy interesante sobre la historia y epidemiología de la endometriosis. Y además de esto, Ricardo es un amigo de hace muchísimos años de Santiago del Estero, y que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, y es un gran promotor de la endometriosis y de todo lo que está a su alrededor. Así que, si les parece, podemos empezar con la primera charla, y después iremos viendo la forma de las preguntas y que cada uno lo van a hacer. Hay también, Santiago, si querés presentar a los discutidores que van a estar después, o querés presentarlos después, después de las dos o tres charlas que tenemos. Sí, si querés, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias Luis por la presentación. Si estás de acuerdo, cuando terminan las tres presentaciones presentamos los discutidores, y bueno, y cualquier pregunta que tengan a todo el auditorio, en el mismo chat de YouTube pueden hacer sus preguntas, que después las iremos recolectando y las formularemos al final de las tres presentaciones. Bueno, entonces, Ricardo, ya está disponible el video para pasarlo, así que al final de tu charla comenzaremos con las preguntas y las discusiones. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Endometriosis por haberme confiado esta charla. Dando inicio a este curso anual,
vamos a comenzar esta primera charla sobre la historia y epidemiología de la endometriosis. Quiero compartir con ustedes esta hermosa pintura de Miguel Ángel que se encuentra en la Capilla Sixtina. Y parirás con dolor, dice el Génesis. ¿Así habrá empezado todo? Y yendo a un paraíso terrenal más actual, entre los 100.000 años y los menos 12.000 años, llamado prehistoria, el ser humano se encontraba en una etapa evolutiva entre australopitecos hasta llegar a Homo sapiens neandertalis y Homo sapiens sapiens. El promedio de vida de este periodo era de entre 28 y 32 años. Y el promedio de nacimientos era de 5 por mujer, o sea, una amenorrea gestacional de 45 meses y una lactancia de 3 años por nacimiento, que en total significan una amenorrea de lactancia de alrededor de 15 años. Estos dos datos son muy concretos y han sido extraídos el primero de los nacimientos de enterramientos en la antigua Grecia sobre estudios de pelvis y las lactancias sobre estudios de pueblos primitivos que se encuentran en la etapa cazadora-recolectora de los últimos 200 años de América del Norte y del Amazonas. Bajo estas condiciones biológicas, ¿la mujer menstruaba? ¿Existía la endometriosis? Hasta hace muy pocos años, cuando nos referíamos a la historia de la endometriosis, nos remontábamos solamente hasta el siglo XIX y mencionando los médicos que habían tenido protagonismo en la descripción de la enfermedad. En los últimos años han aparecido una enorme cantidad de bibliografía en la cual van a buscar a la enfermedad a lo largo de la historia y por supuesto que la encuentran. Hay quienes también niegan la veracidad y la comprobación de estos hechos, quizás con argumentos falaces en el sentido de tratar de aplicar definiciones que son propias de esta época, o sea, aplicando términos de esta época a términos antiguos, lo cual es bastante imposible, como ya vamos a ver. Esta página que ven aquí pertenece a los aforismos de Hipócrates, que es una obra que sintetizó el trabajo de muchos médicos que recopilaron conocimientos desde el antiguo Egipto, pasando por la civilización cretomicénica, y básicamente hacen referencia a dos o tres, a cuatro síntomas cardinales, que son la disfunción menstrual, la gestación como posible cura de esas disfunciones, el dolor siempre presente y la infertilidad. Hay conceptos en Hipócrates que son clarísimos, que la enfermedad se presenta cuando se pospone la maternidad o en los casos de mujeres viudas o en los casos de mujeres que se han casado tarde, viudas jóvenes o mujeres que se han casado tarde, o sea, mujeres con poca maternidad. En este momento, el cuadro que nosotros describimos como una posible endometriosis aparece generalmente mezclado con la histeria, que es considerada originalmente como la enfermedad del útero y como una condición asociada al género femenino. Los hipocráticos ya diferencian en aquel momento los cuadros que se llaman histeria, con la misma connotación psicológica que tienen en el día de hoy, con lo que también se conocía como epilepsia. Es decir, no nos extraña que una mujer aquejada de dolores severos y ante la falta de medicación demasiado eficaz, no era poco frecuente que cayera en el piso y en algunos casos entrara en convulsiones. Bueno, los hipocráticos decían que cuando se trataba de volcar los ojos hacia atrás o cuando salía espuma por las fauces, se trataba de una epilepsia, y que por otro lado, cuando se trataba de la sufocación uterina, la paciente caía en el suelo y quedaba inmóvil.
Se describen un montón de otros síntomas clínicos de los que conocemos hoy en día asociados a la endometriosis, y en las necropsias ya se describían adherencias entre órganos, fijaciones y ulceraciones, que ellos las llamaban así por el estadio en que se encontraban seguramente las lesiones. Durante mucho tiempo no se describen las lesiones típicas del quiste endometriósico, pero sí las úlceras y las hemorragias. En esta época debemos mencionar a Celso, a Soranos, a Discórides y también a Galenos. La Edad Media se caracteriza por ser una etapa de oscurantismo de las ciencias por motivos religiosos. Y voy a pasar muy rápido, salvo hacer la referencia de que aquí encontramos la explicación de por qué se nos pierde el tanto conocimiento clásico que había sobre nuestro presunto cuadro de endometriosis y que después desaparece en el tiempo. Esta etapa está caracterizada históricamente por la caída del Imperio Romano de Occidente, el advenimiento del cristianismo como religión oficial del imperio, el cierre de la Academia de Atenas, y ocurre por eso, con la aparición del Islam, un traspaso de la cultura clásica grecolatina a los centros de la civilización islámica, empezando por el Califato de Bagdad, siguiendo por Alejandría y terminando con el Califato de Córdoba. Ahí debemos mencionar a médicos como Rhazés, Avicena, Alí Abbas, donde aportan nueva química y nuevos medicamentos en el tratamiento de todas las enfermedades. Y en cuanto a las traducciones que implica mucho en la pérdida de los conocimientos a través de tantos filtros, sepamos que la medicina o los conocimientos científicos pasan del griego y el latín en un primer momento al siríaco, posteriormente al árabe y del árabe, al volver a Córdoba y entrar nuevamente a Europa, al latín y a las lenguas romances que estaban en ese momento apareciendo. En este periodo, en Europa, la histeria y el estrangulamiento de abdomen se confunden con la posesión demoníaca o la locura y son tratadas con curas milagrosas, con casas psiquiátricas o exorcismos que en algunas oportunidades terminan en la hoguera. El conocimiento médico reingresa a Europa entre el siglo IX y el XII, de la mano de la conquista mora, y se forma una escuela médica muy importante en el Califato de Córdoba, donde árabes y judíos aunan los conocimientos clásicos recopilados por la medicina islámica. En este periodo, los nombres más importantes son Maimónides y Averroes. Posteriormente, a raíz de su expulsión, fundan una escuela de medicina en Salerno, donde crean la primera universidad de la historia. Y a partir de ahí se reproducen las universidades siguiendo Padua, Montpellier y Oxford. Debemos recordar aquí que la institución de la universidad es una obra de la medicina. El Renacimiento es el resurgimiento de la cultura clásica y por supuesto con ella de la medicina. Es un periodo de gran progreso técnico y científico en las recientes universidades y en ellas, lamentablemente, nuestra presunta endometriosis, detrás de los trabajos de autopsias que se reanudan, nos encontramos que hay autopsias que son normales en pacientes que cursan con todo el cuadro de la supuesta endometriosis, lo que hizo que se siga confundiendo con la histeria y con un origen presuntamente neurológico o psicológico. En esta época, por desarrollo de la óptica, aparecen los primitivos telescopios y microscopios. Entre los siglos XVII y XVIII, hay dos médicos que son merecedores de mención. Daniel Strong, que es un médico anatomista alemán, y Frederick Ruysch, que es un anatomista holandés, que son contemporáneos. Ambos describen con mucha perfección las condiciones en necropsia y la macroscopía de la endometriosis,
pero además utilizando microscopios muy primitivos, llegan a describir la membrana del endometrio fuera de lugar. Y lo más importante de todo esto, que son los primeros en esbozar la teoría del reflujo de sangre fuera del útero. Y esto ocurre casi 250 años antes que Samson. El siglo XIX se caracteriza por un refinamiento de la histopatología, aún sin una terminología demasiado definida. Carl Rogitangi, en 1860, informa focos de endometrio fuera del útero e implantes peritoneales. Franz Recklinghausen, en 1896, menciona adenomiomas, cistoadenomas ubicados en el útero y sobre restos wolfianos. En 1889 sucede un hecho muy auspicioso, que es la fundación del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, donde coinciden William Halsted en cirugía, William Welch en patología, Howard Kelly en tocoginecología, Tomás Cullen, que fue discípulo de Kelly, y Samson fue posteriormente discípulo de Cullen. En Europa, Ivanov hace una primera referencia a la metaplasia de un quiste a partir de células mesoteliales, y Robert Mayer, a fin del siglo XIX y principios del XX, reafirma y amplía y confirma la teoría de la metaplasia celómica como origen de la endometriosis. Ya en el siglo XX, Russell hace la primera descripción moderna de la endometriosis en el ovario. Pick describe casos similares en Alemania, y luego Thomas Cooley en su libro describe adenomiomas, tumores en el ligamento redondo, y describe las primeras formas de endometriosis del tabique recto vaginal. Finalmente, John Samson, en 1921, publica su primer trabajo donde menciona la denominación endometriosis, donde reafirma la naturaleza de tejido endometrial fuera del endometrio y fuera del útero, y inaugura la era de la teoría de la menstruación retrógrada como una posible etiología de la endometriosis. Y para terminar esta reseña histórica, quiero compartir con ustedes esta fotocopia de uno de los primeros trabajos de Samson en el American Journal de 1922, que mi maestro de la ginecología, el profesor Arturo Arrighi del Hospital Italiano, me mandó a buscar una vez a clínicas de Buenos Aires por allá por 1984. La epidemiología es el estudio de la aparición y distribución de sucesos, estados y procesos relacionados con salud en poblaciones específicas. Cuando hablamos de la prevalencia en grandes grupos poblacionales, estas cifras son mucho menores. La prevalencia está entre alrededor del 10 y el 15 por mil mujeres en distintos países estudiados. Y en los grupos etarios de mayor prevalencia, entre los 40 y los 44 años, ronda los 18 y los 12% en distintos países. En cuanto a la incidencia, en distintos países se encuentra entre 72 y 110 por 100.000 habitantes. Y hay trabajos anteriores con cifras algo menores de 1,6 por mil en las mujeres blancas, siendo menor en la población de color y más alta en las asiáticas. Cuando hablamos de la prevalencia en grupos poblacionales determinados, vamos a ver que esta cifra es bastante más alta. Diremos que en la edad reproductiva la prevalencia es entre un 10 y el 12% de la población, lo que equivale a un total de 150 a 200 millones de mujeres en el mundo. Si estudiamos la prevalencia en los grupos con dolor, dismenorrea, dispareunia, disuria, disquexia y dolor acíclico, la prevalencia ronda entre el 40 y el 60%.
Y cuando hablamos de pacientes infértiles, la prevalencia es entre un 50 y un 60%. He preferido separar los factores epidemiológicos en no menstruales y menstruales. Con respecto a la edad, diremos que la edad media del diagnóstico fue de 34 años más menos 8,1 y el diagnóstico más frecuente se realiza entre los 25 y los 29 años. Es bastante rara en la premenarca y en la menopausia se encuentra alrededor del 2 al 4%. Con respecto a la raza y clase social, algo decíamos antes, es más prevalente en la raza blanca, algo menor en la negra, y algo mayor en la raza asiática. Es más prevalente en las clases más altas, aunque en ambos pueden ser sesgos por la mayor posibilidad de acceso al diagnóstico de los distintos grupos. Con respecto a la historia familiar, desde la década del 1940 se menciona la endometriosis como una enfermedad familiar. Se relatan 3 a 9 veces mayor riesgo en familiares de primer grado. No se ha identificado genes determinados involucrados y solo hay zonas del genoma de mayor ocurrencia o de mayor asociación. Y su estudio es aún complejo y poco comprendido. Los casos de endometriosis familiar suelen presentar estadios más avanzados que los no familiares. Vamos a ampliar este punto. Con respecto a los factores higiénicos dietéticos, diremos que el alcohol no ha demostrado una asociación. El tabaco tiene un efecto protector, aunque los datos son controversiales. El ejercicio físico reduce el riesgo. La dieta rica en grasas aumenta el riesgo y las verduras y frutas lo disminuyen. El índice de masa corporal es normal en el 50% de las endometriosis. Y el uso de anticonceptivos disminuye el riesgo. Las alteraciones en la inmunidad se ha informado asociación de enfermedades colágenas con la endometriosis familiar, aunque las alteraciones inmunológicas son más una consecuencia que una causa de la endometriosis. Para ampliar un poco sobre los factores genéticos, diremos que la tecnología genómica GWAS se utiliza para identificar variantes genéticas comunes para enfermedades hereditarias. En la endometriosis se identifican 9 locus genéticos asociados. Sus resultados son muy inferiores a, por ejemplo, el cáncer de mama, que presenta cerca de 90 locus, o a la enfermedad de Crohn, que tiene 140 locus genéticos. Los casos de endometriosis identificados presentaron estadios más avanzados que los que no lo tuvieron. Y en los estadios más avanzados estudiados con la metodología GWAS, presentaron una mayor presencia de variables comunes, un 31%, mientras que los estadios 1 y 2 que la presentaron, la frecuencia fue menor al 15%, lo que sugiere distintos tipos genéticos para estos subtipos de la enfermedad. Factores epidemiológicos asociados a la menstruación. La multiparidad disminuye el riesgo por disminuir la exposición a la menstruación, por amenorrea gestacional, y también por el estado hormonal predominantemente progestacional protector. La lactancia disminuye ese riesgo también por disminuir la exposición a menstruación, amenorrea de lactancia, y también por el estado hormonal pobre en estrógenos. La nuliparidad presenta un mayor riesgo de endometriosis por motivos evidentemente opuestos a los dos anteriores. La infertilidad aumenta el riesgo además de ser una consecuencia. Y las características menstruales, cuando la menarca es menor a los 11 años, aumenta el riesgo. También lo aumentan los ciclos cortos, el sangrado uterino anormal, frecuente y aumentado. Y por último, las obstrucciones al flujo menstrual congénitas o adquiridas, trátese de malformaciones o, en el caso de miomas o sinequias uterinas, etc. Todo esto lo que genera es una mayor exposición a la menstruación, que es lo que aumenta uno de sus mecanismos, que es la menstruación retrógrada.
Como consideraciones finales, tenemos aquí primeramente un esquema de, y resumen de las localizaciones de la endometriosis y aquí abajo un resumen también de las tres teorías etiológicas más importantes de la endometriosis: el flujo retrógrado de sangre, las lesiones tempranas en los embriones de endometriosis y la metaplasia en los distintos sectores de la pelvis. Quizás cuando logremos integrar los conocimientos y las teorías etiológicas con los conocimientos epidemiológicos, especialmente los genéticos, podamos lograr elaborar un modelo teórico que nos permita explicar esta enfermedad tan polimorfa y apasionante. Muchas gracias por la atención que me han brindado. Nuevamente, muchas gracias y les deseamos a todos los cursantes que tengan un aprovechamiento óptimo de los contenidos de este curso para que a la brevedad podamos integrar un mapa federal que nos permita una atención de excelencia para esta dolorosa patología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, gracias. Muy, muy buena tu charla. Quería hacerte una preguntita, así a modo de resumen, ¿no? Dentro de la historia de la endometriosis, ¿qué hechos consideras que son más importantes para el conocimiento de esta enfermedad? Bueno, para mí, principalmente, a partir del Renacimiento ocurre un importante progreso tecnológico que permite una serie de cosas, desde el punto de vista, por ejemplo, de las letras, la imprenta de Gutenberg trae aparejado una serie de progresos, y en el caso nuestro, el desarrollo de la óptica, en primer lugar, que originalmente se utilizaba para, por motivos bélicos, puliendo escudos para incendiar velas de barcos o para divisar con telescopios la lejanía o cercanía del enemigo, y que de golpe cuando Galileo apuntó las estrellas cambió la historia de la humanidad. Y cuando Rojitansky apuntó un pedazo de tejido del peritoneo dijo, oh, hay células endometriales fuera del útero. Y así sucesivamente tenemos la aparición del genoma, la inmunohistoquímica, la informática que nos permite integrar también todos estos conocimientos, que yo creo que este es el camino esperanzador que tenemos siempre, el del proceso científico que nos da esta trayectoria histórica del proceso y que nos augura que seguramente vamos a encontrar varias verdades que nos faltan para esta enfermedad. Perfecto. Muy bien, Ricardo, me parece muy interesante todo lo que presentaste, todo lo que nos enseñaste con el tema de la historia y epidemiología. Y yo te quería hacer una pregunta sobre la segunda parte de la charla, que es sobre los factores epidemiológicos tan importantes que mostraste. ¿Vos crees que hay factores epidemiológicos más relevantes unos que otros? Y si crees que sí, ¿cuál sería el más importante en este momento actual? Bueno, es difícil decir una cosa así, que unos son importantes y los otros no. Yo creo que todos son importantes, pero aquí entramos también en las visiones personales. Para mí los factores inmunológicos, los factores epidemiológicos más importantes son sin duda los vinculados a la menstruación, a los embarazos y a las lactancias, la amenorrea que generan y sobre todo el entorno hormonal que genera esta situación. Porque al margen de que no tengamos en claro la etiología, sabemos perfectamente que la ausencia de menstruaciones mejora la enfermedad, sabemos que hay otro elemento de la epidemiología que a mí por lo menos me apasiona siempre, que es el desconocimiento de una prevalencia real y absoluta de la endometriosis. Es decir, ¿quién puede decir cuánta endometriosis hay en un embrión, en un feto, en un niño adolescente que se hace una autopsia, o sobre la población general?
porque, por ejemplo, los avances que tenemos en las, en el conocimiento de la embriología y en la patología de la anomalía del desarrollo de los ductos que nos permiten, de los conductos de Müller, que nos permiten justificar la aparición de lesiones endometriósicas y que esas lesiones tienen casi la misma prevalencia que hoy en día, pero uno no sabe en el resto de las situaciones qué puede pasar. Y yo siempre he pensado que el elemento hormonal, el elemento vinculado a las gestaciones, realmente tiene un peso muy importante. Y bueno, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista académico, desde luego, infinidad de trabajos, inclusive uno suyo con la doctora Meresman, que me parece que la tenemos hoy también en la mesa, donde usando progesterona ustedes disminuían la actividad proliferativa y disminuían y aumentaban la actividad apoptótica del endometrio y que salió en el Fertility, da perfectamente asiento a todos estos planteos. Así que yo creo que estando lejos aún de entender un modelo, como decíamos, de toda la enfermedad, pero creo que desde Hipócrates, que recomendaba embarazar para no tener endometriosis, hasta nuestros tratamientos actuales, que la mayoría pasan por la progesterona, creo que esa es una línea dentro de lo que nos rodea la endometriosis, de la más importante, y que alguna vez, bueno, se verá más claro todo el modelo para que lo podamos entender. Bueno, buenísimo, Ricardo, y me haces acordar al tema de la tesis que tanto trabajaste y tan interesante, lo que en ese momento parecía algo diferente de lo que hoy en día podemos saber, pero siempre con conocimiento de la historia y de estos valores que vos tenés. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que nos enseñaste muchas cosas, aprendimos mucho con tu charla. Quédate, por favor, para acompañarnos al final, así respondemos preguntas del público. Ahora pasamos a la segunda charla. Está a cargo el doctor Juan José Chepare Borda, director de este curso. Él es especialista en medicina reproductiva y cirugía laparoscópica y es expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Así que damos inicio a la charla de Juan José. Es un gusto y un honor para mí participar de esta reunión inaugural de la certificación de calificación agregada en endometriosis, motivo por el cual agradezco a los organizadores esta invitación en esta jornada inaugural. No me tocó bailar con la más linda, ya que vamos a hablar de un tema árido, que es la etiopatogénesis e histogénesis de la endometriosis y de la adenomiosis. Se han desarrollado varias teorías acerca del origen de la endometriosis. Las dos que tienen más predicamentos son la teoría in situ o de la metaplasia, en la cual se postula que se produce una transformación de células endometriales que han quedado fuera de lugar en el trayecto del desarrollo mulleriano. Esta teoría explicaría el desarrollo de endometriosis en pacientes con agenesia uterina, en adolescentes que han desarrollado endometriosis antes de la menarca, y en escasos y extraños casos de hombres con endometriosis. La otra teoría, que es la más arraigada y con mayor predicamento, es la teoría del trasplante desarrollada por Samson a partir de la menstruación retrógrada, que llevaría a un fenómeno como de metástasis benignas del endometrio eutópico, que explicaría el desarrollo de endometriosis en la cavidad peliana. Más allá de estas teorías, varios son los fenómenos que llevan al desarrollo de la endometriosis, todos estos que vemos en pantalla, y que van a ser el motivo de esta charla, que, si bien es un poco árido, tendrá por lo menos la ventaja de que va a ser breve. El primer aspecto fundamental para que una mujer desarrolle una endometriosis es su predisposición genética. La endometriosis
se desarrolla en mujeres con una herencia poligénica multifactorial causada por una interacción entre múltiples genes y lo que vamos a ver después con el ambiente. Con lo cual, las posibilidades genéticas son de una gran heterogeneidad y que afecta a las más importantes vías regulatorias del desarrollo de la endometriosis, que son la proliferación, la esteroidiogénesis, la angiogénesis, la organización e integridad citoesquelética, la tumorogénesis, la adhesividad y la migración celular. Con lo cual, puede haber diferentes caminos genéticos que lleven al desarrollo de la endometriosis, con lo cual pueden darse distintos tipos y, por supuesto, distintos grados de severidad de la enfermedad. Con lo cual, en base a esto, no cualquier mujer puede desarrollar una endometriosis, sino solamente aquella que está genéticamente predispuesta, y esto explicaría por qué solo algunas mujeres, se calcula que el 10% de la población femenina en edad reproductiva padecen endometriosis, a pesar de que prácticamente todas tienen una menstruación retrógrada. El segundo aspecto es el epigenético, es decir, el impacto ambiental, y que también afecta en varias de las vías, o prácticamente todas las vías del desarrollo de la endometriosis. Alteraciones hormonales, inmunológicas, inflamatorias, en la capacidad de proliferación, apoptosis, adhesividad, angiogénesis, respuesta a la hipoxia, esteroidogénesis. Y son varios los mecanismos por el cual el ambiente influye en estos trastornos o mecanismos internos. Los más importantes son la metilación del ADN, la modificación de las histonas y la expresión de los micros RNA. Y todo esto tiene implicancias diagnósticas y pronósticas y probablemente en un futuro también implicancias terapéuticas. Por lo cual, el trastorno epigenético parecería ser un factor común denominador para las aberraciones hormonales e inmunológicas de la endometriosis y que tendría un impacto probablemente mayor que la predisposición genética. Por lo tanto, la genética y la epigenética se complementan en el desarrollo de la endometriosis y estos factores ambientales actuarían en una mujer genéticamente predispuesta para desarrollar esta enfermedad. Un tercer aspecto que se conoce hoy en día y es que la mujer que desarrolla una endometriosis ya tiene modificado su endometrio eutópico intrauterino con varias actividades aberrantes alteradas. El endometrio eutópico de estas pacientes tiene aumentada la expresión de factores antiapoptóticos y disminuida los factores proapoptóticos, por lo cual la apoptosis está demorada o prolongada y esto explicaría que las células endometriales regurgitadas tengan una mayor sobrevida, lo cual favorezca el desarrollo de la endometriosis. Además de la apoptosis, hay otro mecanismo que se llama autofagia, que es también una forma de muerte celular, pero no apoptótica, y que también está alterada en estas pacientes, tanto en el endometrio eutópico como en el endometrio eutópico propio de la endometriosis, y que lleva a una hiperplasia de los focos, una disminución de la apoptosis, y que esto también induce respuestas inmunológicas alteradas. Otro fenómeno alterado en el endometrio utópico es que el endometrio de estas pacientes tiene una capacidad invasiva mayor sobre las células mesoteliales peritoneales, que no lo tienen las pacientes sin endometriosis.
Aparentemente, el factor de necrosis tumoral alfa estaría involucrado en esta mayor actividad proliferativa del tejido endometriótico. Las células madre o stem cells estromales del endometrio utópico son las que tienen un papel fundamental en el desarrollo de la endometriosis, ya que tienen aumentada su capacidad proliferativa, fundamentalmente cuando son estimuladas por los macrófagos. Entonces, las células madres endometriales serían las que tienen mayor susceptibilidad a desarrollar lesiones endometrióticas y juegan un papel fundamental en esta enfermedad. También están alterados unos receptores que se llaman neurofilinas y que predisponen a un mayor desarrollo de las células nerviosas y a una mayor densidad de los vasos linfáticos. En síntesis, las pacientes con endometriosis ya tienen su endometrio utópico alterado, con una mayor capacidad proliferativa, mayor sobrevida, mayor neoangiogénesis y neurogénesis. Y fundamentalmente serían las células madre o stem cells endometriales las que juegan un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad en la cavidad pelviana. Un cuarto aspecto es que la endometriosis hoy en día se lo considera como un síndrome de resistencia a la progesterona. Ustedes saben que el receptor B es el activador de los genes de progesterona, por donde actúa la progesterona en sí, y los receptores A son represores del desarrollo de los receptores B. La relación entre ambos receptores está alterada, es menor la proporción de receptores B, con lo cual hay una reducción de la sensibilidad a la progesterona en estas pacientes. Y esto, este fenómeno probablemente sea a través de un mecanismo epigenético que produciría cambios cromatínicos en estos receptores. Por lo cual, esta novedosa concepción de la endometriosis como un síndrome de resistencia a la progesterona permitiría comprender más acabadamente el desarrollo de esta enfermedad y le daría un sustento lógico y racional a la utilización de gestágenos como terapéutica para combatir a esta enfermedad. Un quinto aspecto controvertido es la presencia de un aumento de la actividad aromatasa en el tejido endometrial. Digo controvertido porque hay trabajos que encuentran aumentada esta actividad aromatasa y otros trabajos que no lo encuentran. Si esto fuera así, es decir, si hubiera una actividad aromatasa aumentada que lleve a un aumento de la síntesis local de estrógenos, permitiría explicar el progreso y autoperpetuación de esta enfermedad y se comprendería esto como un mecanismo de retroalimentación de la endometriosis. El sexto aspecto es un aspecto fundamental y es que la endometriosis está considerada como una enfermedad inflamatoria, donde la prostaglandina, fundamentalmente la prostaglandina E2, juega un papel fundamental en la endometriosis, ya que está aumentado en el peritoneo de estas pacientes, producidas por los macrófagos y por las células endometriales. Esta prostaglandina aumenta la síntesis de estrógeno por distintos mecanismos, inhibe la apoptosis, aumenta el factor de crecimiento fibroblasto 9, aumentando la proliferación celular, y también afecta a la población leucocitaria y promueve la angiogénesis a través de los estrógenos y a través de un aumento
del factor de crecimiento vascular. Todos estos fenómenos inflamatorios están vinculados al dolor, a la progresividad de, esta enfermedad y a las alteraciones inmunológicas asociadas a la endometriosis. También juega un papel importante en el proceso inflamatorio la sobrecarga de hierro de la menstruación retrógrada, pero no me voy a extender sobre este punto porque será el motivo de la charla siguiente. Otro séptimo aspecto y fundamental es el aspecto inmunológico. Las pacientes con endometriosis tienen una función aberrante de las células inmunológicas. Fundamentalmente está reducida la actividad citotóxica de las células T y de las natural killer. Hay un aumento en la secreción de citoquinas por parte de las células T helper. Hay también producción de autoanticuerpos por parte de los linfocitos B, y que estas alteraciones se producen por diversas vías y que promueven el desarrollo y progresión de la endometriosis. Lo cierto es que hay una gran evidencia bibliográfica, enorme cantidad de trabajos que hablan sobre el componente inmunológico de la endometriosis, pero es cierto que es difícil distinguir cuáles de todos estos fenómenos son causa y cuáles son consecuencia de la endometriosis. Pero que la inmunología juega un papel importante en la endometriosis es una realidad, y que quizás en el futuro sea la base o sustento de algún tratamiento médico inmunomodulador que pueda reemplazar a la herramienta fundamental que utilizamos hoy en día, que es la hormonoterapia. También hay otro mecanismo que participa en el desarrollo de la endometriosis, que es la disregulación de la adhesividad celular. Las células endometriales regurgitadas se pueden adherir al peritoneo dañado o a la membrana basal expuesta de la matriz extracelular. Y hay tres sustancias o tipos de sustancias que fundamentalmente participan en este mecanismo de adhesividad celular, que son las caderinas, las integrinas y los proteoglicanos. También está alterado el mecanismo de remodelación de la matriz extracelular, mecanismo mediado por las metaloproteinasas, y que están desordenadas su regulación, en las pacientes con endometriosis, lo cual lleva a una regulación aberrante de las metaloproteinasas y aumentando la implantación y la invasión del tejido endometrial en el peritoneo y en la cavidad peritoneal. Otro fenómeno muy importante en el desarrollo de la endometriosis es la neoangiogénesis, ya que el tejido endometrial es una rica fuente de factores proangiogénicos, donde el que lleva la voz cantante es el factor de crecimiento vascular endotelial. Pero no es el único mecanismo por el cual está aumentada la angiogénesis en la endometriosis. Hay un mecanismo llamado vasculogénesis postnatal, que consiste en la activación y movilización y reclutamiento de células progenitoras circulantes en el tejido sanguíneo, y que provienen de la médula ósea y que se dirigen fundamentalmente a sitios de hipoxia tisular. Y esto llevaría a la neoformación de microvasos a partir de estas células endoteliales progenitoras circulantes. Y se calcula que de todo el desarrollo de la angiogénesis en endometriosis, el 37% se desarrolla por este mecanismo de vasculogénesis postnatal. También hay un fenómeno de neuroproliferación en las pacientes de endometriosis,
no solamente de desarrollo vascular, sino de desarrollo neuronal, lo cual explicaría el aumento de la percepción dolorosa en estas pacientes, fundamentalmente en las pacientes que tienen una endometriosis infiltrante, en las cuales hay una mayor neuroproliferación que en las pacientes que tienen una endometriosis peritoneal superficial, y que este mecanismo explicaría la presencia de dolor pelviano severo en estas pacientes. Todo esto nos lleva a explicar por qué en la mayoría de los trabajos que hablan de endometriosis se la describe como una enfermedad enigmática y todavía no comprendida acabadamente. En conclusión, la endometriosis es un proceso multifactorial que lleva al desarrollo de una enfermedad heterogénea, que podríamos decir que hay tantas endometriosis como pacientes portadoras hay, en las que las células madre o stem cells de la capa basal del endometrio y de los remanentes mullerianos y de la médula ósea o del peritoneo participan en el desarrollo de la enfermedad, y donde la estimulación estrogénica jugaría un papel crucial en el desarrollo, y que es el resultado de un complejo proceso de factores hereditarios y epigenéticos íntimamente interconectados, y que ambos producen fenómenos aberrantes inmunológicos, inmunohistoquímicos, histológicos y bioquímicos, tanto del endometrio eutópico como del endometrio ectópico, y que no permite desarrollar un único modelo etiopatogénico, y explicaría la gran variedad de formas de presentación de la endometriosis. Hasta aquí concluimos entonces el primer tema, que es la etiopatogenia de la endometriosis, y vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la adenomiosis, para lo cual primero haremos algunas consideraciones embriológicas y anatómicas sobre un aspecto fundamental, que es la arquimetria, que es esta unidad anatómica y funcional conformada por el endometrio basal y el endometrio subendometrial subyacente, también conocida como zona de junta. Esta es una unidad no solamente anatómica, sino también funcional, que tiene contractilidad subendometrial y que puede tener esta contractilidad dos sentidos. Uno retrógrado, es decir, desde el cuello hacia el fondo uterino, y que está presente en la fase no menstrual y que colaboraría para el transporte espermático y para la conservación del blastocisto preimplantacional. Y tendría también un sentido anterógrado, es decir, desde el fondo hacia el cuello uterino durante la fase menstrual, para facilitar la eliminación del sangrado menstrual. Y esta arquimetra tiene una importancia fundamental para el desarrollo de la endometriosis, ya que se diferencia de otras uniones mucoso-musculares porque carece de una capa submucosa. Esta ausencia de esta capa submucosa favorece la placentación, pero también expone al miometrio a la invasión del endometrio proliferativo, y tiene también una característica particular, que tiene una mayor expresión de citocromo P450, lo que lleva a una mayor síntesis local de estrógenos en esta arquimetra. Por lo cual, se puede considerar que la adenomiosis es el resultado de un trastorno en el peristaltismo y contractilidad del endometrio subendometrial, y que en las pacientes que han estado embarazadas, la invasión del trofoblasto produciría una disrupción o debilitamiento de la arquimetra, que explicaría por qué esta enfermedad, la adenomiosis,
es más frecuente en multípares. De todos los mecanismos que han intentado explicar la adenomiosis, este mecanismo presentado en un trabajo que mereció el premio al mejor trabajo en el Congreso Mundial de Endometriosis en Montpellier, es el más sólido para explicar el desarrollo de la endometriosis. Se realizaron biopsias en mujeres a las cuales fueron sometidas a histerectomía y se analizó por separado las que sí tenían adenomiosis de las que no tenían adenomiosis. Y se vio que las pacientes que tenían adenomiosis, la presencia de células pálidas en la base de la arquimetra, del endometrio basal, había unas células pálidas, que estas células pálidas empezaban a perder los desmosomas que lo unían a las células que la rodeaban, llevando a una separación celular. Posteriormente se produce una microruptura de la unión entre el endometrio y el miometrio subyacente, subendometrial, y a través de esta microruptura se produce una exostosis de la membrana de las células pálidas, a través de las cuales primero migrarían organelas y posteriormente migraría el núcleo, es decir, toda la célula, células pálidas, hacia el endometrio, miometrio subyacente. En este trabajo también se midieron varias sustancias como caderina y factores de crecimiento tumoral. Las conclusiones finales de este trabajo son que hay evidentes signos de microtrauma a nivel de la arquimetra en las pacientes con adenomiosis y que estas células pálidas serían las células madres del endometrio, del epitelio endometrial, que migrarían dentro del miometrio en las pacientes con adenomiosis. Y de todas las sustancias analizadas, el factor de crecimiento tumoral R3 sería el mediador que participaría en la transformación de la adenomiosis. Con esto damos terminada esta clase de etiopatogenia. Espero que les haya sido de utilidad y que hayan podido incorporar algún nuevo concepto. Muchas gracias y los dejo a continuación del siguiente disertante. Bueno, muy interesante, Juan José. Excelente tu charla. Me parece un resumen muy importante, muy completo y muy claro de un tema tan difícil como yo creo que es la fisiopatogenia y fisiopatología de la endometriosis, que debe ser una de las enfermedades más complejas desde el punto de vista de su etiopatogenia, inicio, desarrollo, recurrencia, etcétera, etcétera. Me gustaría, entre otras, hacerte una pregunta inicial y después seguimos con alguna otra pregunta y después el resto de los participantes van a poder preguntar. Me gustaría preguntarte qué te parece, qué importancia tiene el conocer la etiopatogenia de todas las enfermedades, pero de la endometriosis de nosotros, siendo tan compleja y tan ardua, como dijiste vos al principio, el conocimiento, la lectura y el aprendizaje de la etiopatogenia de la endometriosis. Bueno, yo creo que esta pregunta se la hacen todos los que empiezan a escuchar esta clase, probablemente con algún epíteto irreproducible. ¿Qué me importa la etiopatogenia? Bueno, creo que es muy importante. En primer lugar, creo que nos permite comprender algo que también decía Ricardo, es decir, que cada paciente es una unidad
la cual se mezclan todos estos mecanismos y hace que cada paciente tenga una endometriosis con una severidad y una extensión y unas características propias de cada mujer. Y esto depende de esta amalgama de factores genéticos, epigenéticos y todo lo demás. Lo segundo es que nos permite comprender en profundidad las bases, o nos da las bases para un enfoque racional terapéutico. Y el tercer aspecto que diría es que esto se ha escrito y hemos avanzado enormemente. Es decir, esta clase hace 20 años se reduciría a 2 o 3 de los 11 factores que yo desarrollé muy apretadamente hoy. Hay muchísimo todavía por investigar, y entonces creo que le da pie a los investigadores para seguir avanzando y profundizando en todo lo que nos falta por conocer sobre la etiopatogenia de la endometriosis y poder ir de a poquito manejándola cada vez mejor. Muy bien, Santiago. Yo te quería felicitar también, Juan José. Muchas gracias. Me encantó, me parece, bueno, lo es el tema, ¿no? Qué enfermedad más compleja, y cuando uno escucha sobre etiopatogenia se da cuenta realmente el grado de complejidad de esta enfermedad y el grado de complicación que puede tener una paciente que la presenta. Y en esto te quiero preguntar, ¿qué opinás, o sea, de la repercusión de esta etiopatogenia? O sea, ¿cómo puede repercutir en el enfoque terapéutico o en la conducta terapéutica que quiero realizar para tratar a una paciente con endometriosis? Bueno, también lo dijo Ricardo, es decir, la principal herramienta que tenemos hoy en día para el tratamiento es los gestágenos. ¿Por qué? Porque es, lo dijimos, un síndrome de resistencia a la progesterona, por lo cual la progesterona, con todas sus actividades antiproliferativas, en dosis terapéuticas logra minimizar o neutralizar la endometriosis. Pero la acción de la progesterona no es solamente su acción hormonal directa. Tiene otros mecanismos que están involucradas en esta etiopatogenia. Por empezar, reduce la síntesis de estrógenos, que sabemos que el estrógeno es el enemigo público número uno de la endometriosis. Tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades inmunomoduladoras, también participa en una regulación de las metaloproteinasas, disminución de la actividad proliferativa. Es decir, la acción de las progesteronas es amplísima, es decir, tiene no solamente funciones hormonales, sino que otras acciones colaterales, influye, disminuye la neoantiogénesis, o sea que participa en casi todo, neutralizando casi todos los mecanismos etiopatogénicos de la endometriosis. Vi por ahí al pasar alguna pregunta del chat, donde decían si cualquier progesterona es válida. Diría que sí, que cualquier progesterona es válida. De todas maneras, en la práctica y la más estudiada sobre sus acciones es el DNOGES, donde se han estudiado en distintos trabajos cada una de estas propiedades que acabo de enumerar de las progesteronas. Y donde en la práctica DNOGES se está demostrando ser el más potente. Pero bueno, no es universal el resultado en todas las pacientes, la tolerancia no es igual en todas las pacientes, entonces se pueden recurrir a otras progesteronas, sobre todo en casos leves. En los casos severos, el DNOGES sería el arma más potente. Gracias por tu pregunta. No, gracias. Luis, bueno, presentamos a Reinaldo.
seguimos avanzando. Es para mí un gusto presentar al primer invitado extranjero de este curso, el doctor Reinaldo González Ramos, de Chile, que es médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva de la Clínica Monteblanco de Chile y PhD en ciencias médicas. La charla muy interesante, que se llama Importancia de la sobrecarga de hierro y mecanismos proinflamatorios en la endometriosis. Así que, Reinaldo, está disponible. Cuando quieras empezar con la charla, y muchísimas gracias por tu presencia en nuestro curso, y acá en presencia virtual, pero en la Argentina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantados de hablarle de este tema. Voy aquí a compartir la pantalla. No me deja compartir la pantalla, no sé. Ponerle la presentación. A ver, ahí estamos trabajando. A ver, para darte el OK. Sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí están viendo, ¿no? Perfecto. Ahí sí. Vemos bien y te escuchamos bien. Bueno, la charla... Ahí sí, ¿aló? Sí, te escuchamos perfecto y te vemos muy bien. Sí, adelante. Bueno, la charla se llama Sobrecarga de hierro y mecanismos proinflamatorios en la fisiopatología de la endometriosis. Ya el doctor Echepare Borda nos habló bastante completamente de toda la fisiopatología, así que la primera parte ya está un poco conversada, pero de todas maneras es la introducción al tema que yo investigué durante mi tesis y también después en mi época de académico en la Universidad de Chile. La endometriosis peritoneal se caracteriza por la presencia de lesiones rojas, que son típicamente proinflamatorias, con mucha neovascularización. También evolutivamente progresan hacia lesiones negras, que ya tienen menos reacción inflamatoria, con más detritus celulares, y finalmente a lesiones blancas, que tienen más fibrosis y tejido endometrial ectópico escaso. La teoría de Sampson es la principal, que explica el origen de la endometriosis peritoneal, en la que las células endometriales por menstruación retrógrada llegan a la cavidad peritoneal, son capaces de sobrevivir, se adhieren a la superficie peritoneal, invaden el peritoneo también y la superficie de distintos órganos, se vascularizan, crecen, y esta teoría de Sampson está apoyada también por evidencia epidemiológica. El flujo retrógrado en las mujeres está presente en 76-90% de las mujeres, sin embargo, no todas desarrollan endometriosis, pero no es similar el flujo retrógrado en mujeres con y sin endometriosis. El 97% versus un 60% de mujeres que tienen endometriosis tienen flujo retrógrado versus las que no tienen endometriosis, o sea, es más frecuente el flujo retrógrado en las mujeres con endometriosis. En babuinos, que son simios que desarrollan endometriosis en forma espontánea y que también tienen menstruación, al igual que la mujer, o ciclo menstrual, a diferencia de otros animales que tienen ciclos estrales, el 83% de los babuinos desarrollan endometriosis cuando están en cautiverio versus un 51% que no la desarrollan, que la desarrollan cuando no están en cautiverio. Y eso es principalmente porque los babuinos que no están en cautiverio se embarazan y por lo tanto tienen menos menstruaciones.
Al analizar dos ciclos consecutivos de menstruación retrógrada en babuinos, se ve que los que tienen endometriosis, el 100% presentaron flujo retrógrado en los dos ciclos, versus las que no tienen endometriosis, solo el 25% tuvieron flujo retrógrado en los dos ciclos consecutivos. También, mientras más ciclos menstruales, mayor sangrado, hay mayor exposición y más endometriosis. En presencia de ciclos más cortos, hay mayor riesgo de endometriosis. Cuando el flujo menstrual es prolongado, también hay más riesgo de endometriosis. Un 66 a 77% de las mujeres con obstrucción del flujo menstrual anterógrado desarrollan endometriosis. Por ejemplo, mujeres que tienen un cuerno no comunicante, la gran mayoría tienen endometriosis. Al obstruir experimentalmente el cérvix del útero de babuinos, también esos animales todos desarrollan endometriosis en corto tiempo. Y un poquito lo mismo que les explicaba recién, que los babuinos en cautiverio desarrollan más endometriosis que los que no están en cautiverio, porque ellos no se embarazan y por lo tanto tienen más menstruaciones. Y también en estos mismos babuinos se observa una naturaleza progresiva de la endometriosis cuando llevan más de 2 años en cautiverio. Esto también ya lo explicó el doctor Echevarría Borda. La endometriosis se entiende actualmente como una patología multifactorial con características anatómicas que pueden favorecer el reflujo menstrual, influencia hormonal, en que hay, los estrógenos favorecen el desarrollo de las lesiones endometriósicas, y también estas lesiones son resistentes a la acción de la progesterona. El factor genético, las familiares directas de mujeres con endometriosis tienen 7 veces más riesgo de tener endometriosis que las mujeres que no tienen familiares con endometriosis. También el ambiente externo, en países como Bélgica, que fue donde yo hice mi doctorado, hay mucha contaminación por dioxina y se ha investigado tanto in vitro como in vivo que las dioxinas pueden aumentar el desarrollo de esta enfermedad, y también hay estudios sobre el alcohol y la cafeína como factores que pueden favorecerla también. Y el ambiente local, en el que existe una alteración del sistema inmune local, hay estrés oxidativo y un ambiente proinflamatorio local, que es en lo que vamos a hablar a continuación. Existe un ambiente proinflamatorio y estrés oxidativo local. Hay concentración elevada de macrófagos pélvicos activados y linfocitos en el ambiente pélvico, en la mujer con endometriosis. Hay niveles elevados de citoquinas, moléculas de adhesión y factores solubles, como interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8, molécula de adhesión intercelular 1, RANTES, que es un factor quimiotáctico que atrae más macrófagos e inflamación a la cavidad pélvica. Activación del factor de transcripción nuclear factor kappa B, que vamos a hablar porque es el tema que yo investigué bastante, y aumenta de concentraciones de hierro en la cavidad peritoneal. Estos son los estudios que hice durante mi tesis y también después como académico en la Universidad de Chile, y son los que les voy a contar más en detalle a continuación. Nuclear factor kappa B es un factor de transcripción que se activa por 3 vías principalmente. La vía canónica o clásica, que se activa por factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquino 1 beta o lipopolisacárido derivado de bacterias, que activan las quinasas que van a fosforilar a la proteína inhibitoria de NF-kappa-B, que es IKB alfa, y al fosforilarse esta proteína se degrada y el dímero P50-P65 de NF-kappa-B transloca al núcleo, se une al ADN y activa la transcripción de cientos de genes que tienen que ver con la inmunidad innata, con la inflamación y con la sobrevida celular. Hay vías atípicas que son activadas por hipoxia, estrés oxidativo, radiaciones ultravioletas, que producen activación de la misma vía con también activación de P50-P65 y de la inmunidad innata y la inflamación y sobrevida celular. Y otra vía que es la vía alternativa, que tiene más que ver con la organogénesis linfoide, la maduración de células B y la inmunidad humoral. El primer estudio que hicimos fue en lesiones de endometriosis peritoneal y vimos la activación de NF-kappa-B con un ensayo que se llama Electrophoretic Mobility Shift Assay,
en el que se ve la unión de NF-kB al ADN, o sea, se ve si está activado o si no está activado. Y al analizar lesiones rojas con lesiones negras, vimos que la activación de NF-kB existía constitutivamente en las lesiones de endometriosis y que era mayor en las lesiones rojas que en las negras, o sea, dándole también este carácter más inflamatorio a las lesiones rojas. Analizamos una molécula o una proteína que es regulada por NF-kB, que es ICAM-1, en las mismas lesiones, y también vimos, por Western Blot, vimos mayor expresión de la proteína ICAM-1 en las lesiones rojas que en las lesiones negras. Después hicimos al mismo tiempo, ese fue durante mi tesis en Bélgica, hicimos un estudio con inhibidores de NF-kB en un modelo de ratón inmunosuprimido, que es el ratón NUT, y aplicamos dos inhibidores de NF-kB en este modelo de endometriosis en ratón, que es súper interesante porque lo hicimos con endometrio humano, o sea, con endometrio menstrual recogido durante las laparoscopías que hacía el profesor Doné en Bélgica, e inducíamos endometriosis en los ratones con una inyección intraperitoneal, le inyectábamos cantidades equivalentes de endometrio menstrual a los ratones de los grupos controles y de los grupos en estudio. Y los grupos en estudios eran con dos inhibidores, uno que se llama BY117085, que inhibe la fosforilación de la proteína IKB alfa, por lo tanto mantiene a NF-kB inactivado, y el otro es SN50, que inhibe la translocación de NF-kB al núcleo. Entonces aquí está el modelo que ya les expliqué un poquitito, los ratones NUT, le inyectamos el endometrio menstrual, hicimos 6 series de tres ratones, con ratones controles que le inyectábamos PBS o suero, el ratón que le inyectábamos uno de los inhibidores, y el otro grupo de ratones con el otro grupo de inhibidores, y a los 5 días ya se podían recuperar lesiones de endometriosis en los ratones. Entonces medimos, además el endometrio menstrual lo marcábamos como un marcador fluorescente, entonces después medíamos la fluorescencia que producían las lesiones que recuperábamos, y vimos que la fluorimetría se fue reducida con los inhibidores de NF-kB, con los dos inhibidores de NF-kB. La masa o el peso de las lesiones también fue menor en los ratones tratados con los inhibidores de NF-kB, y el número de lesiones no cambió, lo que dice un poco relación con que no inhibimos mucho la adhesión, pero sí el desarrollo de las lesiones. Esta fue la cuantificación de lesiones también con medio inmunohistoquímico, en el que marcábamos el epitelio endometrial con un marcador que se llama CK22 y las células estromales con un marcador que se llama CD10. Entonces aquí contando células marcadas, vimos, o midiendo la superficie de las células marcadas, vimos también que la superficie total fue reducida con uno de los inhibidores, con BY117085, también la superficie epitelial, y la superficie estromal fue reducida con el otro inhibidor que fue SN50, en forma significativa. Esta es la inmunohistoquímica de NF-kB P65, y aquí contábamos los núcleos positivos como signo de activación de NF-kB, porque NF-kB pasa al núcleo, y vimos, se ve aquí bastante notoriamente el grupo control con bastantes núcleos teñidos versus el grupo con un inhibidor en que prácticamente no se ven núcleos teñidos y el otro inhibidor también con menos tinción de los núcleos. Es decir, logramos inhibir la translocación nuclear de NF-kB con ambos inhibidores. Medimos también por inmunohistoquímica la molécula de adhesión intercelular 1, y vimos que también en los grupos tratados fue mucho menor la expresión de ICAM-1. Medimos también la proliferación celular con un marcador que se llama KI67, y vimos que la proliferación celular se redujo con uno de los dos tratamientos, con BY117085. Y medimos la apoptosis por dos métodos, uno que medíamos la activación de caspasa-3, y vimos que había más apoptosis en los grupos tratados con los inhibidores por este método y también con el método túnel. Ahí pueden ver el grupo control, no se ve prácticamente tinción de túnel, que son los puntos rojos o el ADN degradado, y sí hubo mucho más apoptosis con ambos inhibidores de NF-kB. Estos son otros estudios
en el que se han probado distintos inhibidores de NF-kappa-B, tanto in vitro como in vivo, y todos muestran inhibición de la inflamación, reducción de la proliferación celular, aumento de la apoptosis cuando inhibimos NF-kappa-B y también reducción del desarrollo de lesiones de endometriosis. También vimos cómo estaba la activación de NF-kappa-B en el endometrio humano. Y entonces tomamos muestras de endometrio en fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora de mujeres sin endometriosis, que eran pacientes que se someten a esterilización quirúrgica. Entonces uno puede objetivar que esas pacientes no tenían endometriosis y si le tomábamos muestras de endometrio en la misma cirugía. Y en las mujeres con endometriosis también le tomábamos muestras de endometrio y medimos la activación de NF-kappa-B con un método que se llama TransAm, que es una ELISA que mide la unión de NF-kappa-B también al ADN. Y vimos que el patrón de activación de NF-kappa-B era distinto en las mujeres sanas versus las mujeres con endometriosis. Entonces se ve que en las mujeres sanas existe una mayor activación en fase proliferativa versus las dos otras fases menstruales y secretoras. En cambio, en las mujeres con endometriosis existía mayor activación en la fase secretora versus también la fase menstrual y mayor activación en la proliferativa versus la fase menstrual. Es decir, no existió esta reducción de la activación de NF-kappa-B en la fase secretora, por lo que postulamos que ese endometrio de esas pacientes es resistente a la progesterona, porque es la fase en que se secreta progesterona. También estudiamos la sobrecarga de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, en otros estudios, en macrófagos hepáticos, se sabe que es un activador de NF-kappa-B. El hierro también activa el estrés oxidativo. Entonces, pensamos que a lo mejor hierro también podía estar, como existe sobrecarga de hierro en la cavidad pélvica de pacientes con endometriosis, activando a NF-kappa-B en las células endometriósicas. Y además produciendo todo un círculo vicioso de inflamación, que en los mismos macrófagos pélvicos puede haber activación de NF-kappa-B por sobrecarga de hierro, y los macrófagos, en vez de dedicarse a fagocitar los restos de células endometriósicas o las lesiones endometriósicas, se dedican a producir más inflamación, mayores factores de inflamación, mayores factores quimiotácticos, atrayendo más macrófagos. Y también estos mismos factores de inflamación activan a la vía NF-kappa-B. Entonces, existe, como les digo, un círculo vicioso de inflamación, sobrecarga de hierro, estrés oxidativo y activación de estas vías inflamatorias proliferativas y antiapoptóticas en la endometriosis. Pero esto había que demostrarlo, si es que realmente existía esta activación de NF-kappa-B por hierro. Y aquí lo vimos en células endometriales estromales en cultivo, le aplicamos sobrecarga de hierro y vimos que sí había activación de NF-kappa-B en respuesta a la sobrecarga de hierro, también de su molécula blanco ICAM-1, mayor expresión en respuesta a la sobrecarga de hierro de ICAM-1. También estudiamos una proteína que se llama DMT1, que es un importador de hierro, es una molécula que importa hierro a las células y que ha sido estudiada en otras enfermedades como el Alzheimer. Y vimos que existen cuatro variantes de DMT1 y algunas de estas variantes estaban sobreexpresadas en el endometrio de mujeres con endometriosis en algunas de las fases del ciclo menstrual. Pensamos también qué pasa con DMT1 en respuesta a sobrecarga de hierro y vimos que algunas de las variantes de DMT1 también en respuesta a sobrecarga de hierro se expresaban mayormente en las células estromales en cultivo. Como conclusiones, podemos decir que NF-kappa-B está activado constitutivamente en el endometrio humano y en lesiones endometriósicas. La actividad de NF-kappa-B está alterada en el endometrio de mujeres con endometriosis, probablemente por resistencia a la progesterona. Las lesiones endometriósicas peritoneales rojas, iniciales e inflamatorias, exhiben mayor actividad de NF-kappa-B que las lesiones negras. La mayor actividad de NF-kappa-B en células endometriales eutópicas y ectópicas induce inflamación, adhesión, invasión, angiogénesis y proliferación celular e inhibe la apoptosis,
favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. Y la inhibición de NF-kappa-B reduce el crecimiento y la inflamación asociada a la endometriosis en modelos experimentales in vitro e in vivo. La sobrecarga de hierro activa la vía NF-kappa-B en macrófagos y en células estromales endometriales, aumentando la inflamación, lo que puede estar involucrado en el origen y cronicidad de la endometriosis. Y la sobreexpresión de algunas variantes del importador de hierro DMT1 en el endometrio de pacientes con endometriosis puede aumentar el hierro intracelular, el estrés oxidativo y la activación de NF-kappa-B. La sobrecarga de hierro y la inflamación, interleuquina 1-beta, aumentan la expresión de algunas variantes de DMT1 en las células endometriales estromales, lo que puede amplificar las respuestas celulares proendometriósicas dependientes de DMT1. Y la gran conclusión, a mi modo de ver, y lo que han expresado también los colegas, es que Samson tenía razón. Reinaldo, muchísimas gracias, muy pero muy interesante. Muy muy linda tu presentación, tus estudios, tu trabajo. Te quería preguntar si considerás o que existe o que podría existir algún tratamiento para la sobrecarga de hierro. Hay estudios también en ratones. Una colega investigadora de Bélgica, ella investigó un quelante de hierro que se llama deferroxamina en el mismo modelo ratón, y ella vio que al aplicar deferroxamina como tratamiento, había una disminución de la proliferación celular de las lesiones endometriósicas en respuesta a este tratamiento, pero no hubo una reducción muy importante de la cantidad de lesiones o de las otras medidas, porque ella también aplicó los mismos métodos que nosotros, como fluorimetría y medir la superficie de las lesiones. Ahora, la deferroxamina es una molécula que tiene un alto peso molecular y también es de difícil administración. Yo creo que yo tenía un proyecto que no lo pude llevar a cabo porque la verdad es que los proyectos Fondesit en Chile están muy reducidos, se ha reducido mucho el financiamiento de investigaciones, en que queríamos probar quelantes de hierro nuevos que se ocupan en otras enfermedades, que son intracelulares, son con un efecto mayor a nivel intracelular, para empezar a ver también si a lo mejor quelando el hierro sería una buena estrategia para empezar a disminuir el desarrollo de la endometriosis. Y probablemente más fácil de administración, ¿no? Claro. Siempre pensando también en administraciones locales, a lo mejor a nivel vaginal, durante la menstruación, como que es el momento en que se produce el reflujo menstrual. Yo creo que esperemos que ya en el futuro pronto empecemos a tener este tipo de tratamientos, que sean nuevos, novedosos, y que traten de inhibir toda esta cascada inflamatoria y el estrés oxidativo que tienen las pacientes con endometriosis. Y desde jóvenes, porque el ideal es que sean mujeres, por ejemplo, con dismenorrea severa, que empiecen a recibir tratamientos de este tipo. Ahora, el problema es que hay tratamientos actuales que también suprimen bastante los síntomas, ya con los anticonceptivos, con un progestágeno continuo, un anticonceptivo continuo, suprimimos la regla, suprimimos los síntomas. Entonces, éticamente también es difícil probar tratamientos nuevos. Luis. Sí, Reinaldo, muy interesante tu experiencia. Yo me gustaría saber por qué determinaron el NF-kappa-B en lugar de determinarle el INCAM1 o INCAM2, que en el para identificarlos. ¿Por qué se concentraron en el NF-kappa-B? Y la segunda pregunta es si hay alguna adjudicación en alguna alteración génica de las pacientes con endometriosis que hayan demostrado un aumento de estos factores proinflamatorios, entre ellos el kappa-B. Decidimos en un principio estudiar esta molécula porque es un factor de transcripción central que activa cientos de otros factores proinflamatorios que también tiene que ver con la proliferación celular y también con la apoptosis. Entonces, es un factor de transcripción, de hecho es fundamental para nuestra inmunidad, para todo nuestro funcionamiento. Por ejemplo, los ratones NUD,
o ratones, perdón, los ratones knockout de NF-kappa-B, que significa que uno le suprime completamente su expresión de NF-kappa-B, se mueren de apoptosis masiva del hígado, porque no pueden vivir, ¿me entiendes? Entonces uno no puede pretender inhibir NF-kappa-B completamente en el ser humano. Pero, como le digo, era un factor que actuaba a nivel muy amplio en cuanto a los mecanismos que están involucrados en la endometriosis. Entonces era muy, muy interesante estudiar y no estaba estudiado su activación más que una sola proteína proinflamatoria como ICAM-1 o como interleuquina-1 o como TNF, que son todas también, como les digo, reguladas por NF-kappa-B. Y la segunda pregunta era... ¿Tenían alguna adjudicación génica? Porque doné durante mucho tiempo a cada alteración que mostraba, por ejemplo, el aumento de la apoptosis o el aumento de la actividad proliferativa, le adjudicaba un gen determinado. Que lo habían podido descubrir en ese momento, o ya hacía unos años atrás. Quería saber si había alguna adjudicación génica a este aumento del kappa-B. No, o sea, no hay ningún... O sea, lo que pasa es que en el kappa-B está presente, como le digo, en todos los seres humanos. Es un factor ubicuo, se dice, ¿eh? Está presente y en todas las células. Entonces... No existen seres humanos que no tengan el gen, ¿me entiendes? Entonces, es más que nada ver que en estas pacientes está sobreactivado producto de toda esta reacción inflamatoria pélvica y probablemente yo creo que como origen es muy convincente que la sobrecarga de hierro, que las pacientes que tienen más reflujo menstrual, más sobrecarga de hierro, sea un factor que esté ahí en el origen de esta sobreactivación de esta molécula proinflamatoria. Gracias. Santiago, ¿seguís entonces con la presentación? Invitamos al panel, a los discutidores, a Tomás Caballero y a la doctora Gabriela Meresman. El doctor Tomás Caballero es especialista universitario en reproducción humana, médico staff del IFER y docente de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Gabriela Meresman es bióloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET y es directora del Laboratorio de Fisiopatología Endometrial del Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET. Así que, bueno, los presento. Tomás o Gabriela, alguno que comience. Uh-huh. Bueno, gracias Santi por la presentación. Pues primero felicitar a los tres exponentes, muy buenas presentaciones. Yo lo que quería era, a manera de discusión, si se puede discutir estas buenas presentaciones, al doctor Echepare Borda y a Reinaldo preguntarles si cabe agregar un punto número 12 a los que puso el doctor Echepare Borda en la etiopatogenia como foco infeccioso. No inflamatorio, sino como el foco infeccioso. Ustedes saben que en este último tiempo, todos los webinars que estuvimos viendo hicieron mucho hincapié en reproducción, en el desarrollo del estudio del microbioma endometrial. No de la microbiota, sino del microbioma. Y la alta asociación que hay en pacientes endometriósicas con endometritis crónica a través del estudio génico y de la detección de patógenos en sangre menstrual. No solo en sangre menstrual, sino en el líquido chocolatado endometrial, del endometrioma. Entonces, si no es posible también, ya que está tan en boga el estudio génico a través del gen 16S, de pensar como un postulado que esa, como decía Reinaldo, la teoría de Sampson con la menstruación retrógrada, sea un inductor de este estado proinflamatorio, etcétera. ¿Qué les parece si pudieron escuchar algo o leer con respecto a esto del estado infeccioso asintomático, pero que está presente? Es interesante lo que se está desarrollando a nivel del microbioma endometrial, del proyecto microbioma humano, detectando gérmenes en cavidades asépticas, en líquido cefalorraquídeo, en humor vítreo, en placenta, en líquido amniótico, en endometrio, y fundamentalmente en endometrio de pacientes endometriósicas versus grupo control, o en el líquido chocolatado versus grupo control. Si les parece un tema
a futuro a desarrollar, una locura. Por ahí, Reinaldo, todo tu análisis de inmunohistoquímica, si puede ser secundario también a esto, o si te parece que no va por ahí. Yo personalmente, bueno, coincido en que la microbiota está en la cresta de la ola. Hoy en día todos los caminos conducen a Roma y a la microbiota, pero confieso que no he leído nada al respecto y que, bueno, puede ser, seguramente algo se va a encontrar, porque cerrás los ojos en endometriosis, pensás en algo y siempre está asociado a todo, pero no he leído nada al respecto. Reinaldo, que es un investigador básico, o Gabriela Meresma, también nos pueden aportar algo. Creo que es un factor interesante estudiar, sobre todo con gérmenes que son gérmenes que no causan muchos síntomas, que causan enfermedad inflamatoria pélvica silenciosa. Y las bacterias, las infecciones son activadores también de la inflamación. El lipopolisacárido es un activador de NF-κB, de la inflamación. Pero me falta un poco la relación clínica, que yo no veo mucha relación entre mujeres con enfermedades de transmisión sexual y desarrollo de endometriosis. Ahora, la clamidia, el gonococo producen abscesos tubováricos, inflamación hidrosalpinx, obstrucción de las trompas. Al haber obstrucción de las trompas también se reduce el flujo retrógrado. Entonces, por esa parte mecánica, y cuando operamos pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, no es frecuente encontrar endometriosis al mismo tiempo. Entonces, por el lado clínico yo no veo mucha relación entre infecciones y endometriosis, pero podría ser que algunas bacterias desconocidas o que causen menos distorsión anatómica, no sé, ureaplasma, micoplasma, otras, que claro, puedan estar relacionadas. ¿Está tan asociado a ureaplasma, micoplasma? Sino que está más asociado a estreptococo, estafilococo, al complejo GAM, por eso que son endometritis crónicas. Pero bueno, es una teoría, es dentro de lo que es el estudio del proyecto Microbioma Humano, hay un ítem que desarrollan un postulado como posible, es una enfermedad, como vimos, enigmática, y uno de los posibles orígenes de la endometriosis postulan esto, la menstruación retrógrado con estos gérmenes diferentes a los de transmisión sexual, que con un factor genético o epigenético o ambiental tienen esas células activadas por estos microorganismos que implantan en la superficie peritoneal o en el cuerpo lúteo o en la superficie ovárica y secundariamente desarrollan una endometriosis superficial o profunda. Pero bueno, me parecía interesante si llegaban a, si pudieron haber leído algo, si se podía ampliar el tema. Pero me parece que es un tema bastante vigente que para investigar, ¿no? Puede ser interesante. Y por mecanismo es planteable. Gaby. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo primero a los tres expositores que tuvieron. La verdad, excelente, a Ricardo, a Juan José, a Reinaldo, que hace mucho no lo veía. La verdad es que me parece, bueno, a mí me parece fascinante el estudio de la etiopatogenia, no por ser bióloga, sino porque me parece que es a donde hay que apuntar, digamos, en una enfermedad que se dice que es enigmática, no lo es tanto, digamos, hoy estamos estudiando, muchos grupos en el mundo estudiando sobre genética, sobre etiopatogenia, sobre mecanística. Y me parece que es ahí a donde tenemos que ir para tratar de buscar tratamientos efectivos que vayan, digamos, a la causa de la enfermedad. Y que no estemos solamente inhibiendo niveles hormonales en sangre. Y creo también que es importante poder ir ahí como para poder buscar un tratamiento que pueda ser utilizado a largo plazo, que pueda permitir el embarazo. Y justamente en el estudio de esa etiopatogenia que es tan compleja, que podríamos estar hablando semanas. Juan José la definió, la pudo resumir en 20 minutos, y me parece que trajo los puntos más importantes. Pero
A nivel local es importante el aumento de aromatasa, es importante el aumento de estrógenos activos, ¿no? El de la 17-beta hidroxiesteroide de estrogenasa tipo 1, que es la que convierte la estrógena en estradiol, entonces, y eso también lo que hace es aumentar la progesterona, perdón, la prostaglandina lleva a un aumento de inflamación, eso lleva también a un aumento de angiogénesis, y estamos en un círculo vicioso dentro de la lesión endometriósica, que digamos que lleva a un estado de proliferación, a un estado de angiogénesis, a un estado de tolerancia, de alguna manera inmunológica y activación inmunológica a la vez. Y es ahí donde quería compartir algo con Reinaldo, porque si bien hay activación de macrófagos y hay activación y hay, digamos, presencia de citoquinas proinflamatorias, se sabe también que los macrófagos son menos activos en su función de fagocitosis. Y eso es fascinante, digamos, porque es todo un ambiente peritoneal preparado para que la lesión pueda crecer, o, como decía antes también las charlas que pusieron, o es una ambiencia de la presencia de endometriosis. Y eso nunca vamos a saber si es causa o consecuencia. Y con respecto a la genética, lo que yo puedo aportar es que realmente la enfermedad va de la mano de una enfermedad que es multifactorial, que es poligénica, que no se encuentra un gen asociado a la endometriosis, y eso hace a todo el estudio mucho más difícil, mucho más difícil de encarar. Pero bueno, allá vamos. Y una de las preguntas que quería hacerle a los expositores en general es en la relación de la presencia de endometrioma con el cáncer de ovario epitelial, de células claras o endometriosis. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué están viendo ustedes en la práctica? ¿Qué asociación leyeron que existe? Si bien quiere... La asociación existe, pero es epidemiológicamente muy baja. Y es probable que también esas pacientes tengan una predisposición no solamente a la endometriosis, sino una predisposición oncológica. Pero no he leído nada al respecto, pero es muy probable que no cualquier paciente con endometriosis desarrolle un carcinoma endometrioide, sino aquella que también tiene una predisposición, pero a nivel hipótesis. ¿Y por qué creen que esas lesiones malignizan en pocas pacientes? Digamos, cuando está todo dado, como para que esto sea un crecimiento desde el punto de vista, por lo menos fisiopatológico, similar a lo que ocurre en un tumor. Bueno, porque es una enfermedad benigna. Es una enfermedad benigna y supongo que vos tenés más explicaciones desde el punto de vista inmunomodulador. El organismo tiene su inmunomodulación. De hecho, las lesiones que originalmente son rojas, está demostrado que después evolucionan a lesiones negras y después en lesiones blancas, que hay una evolución cronológica con las lesiones, y que eso es fruto también de la inmunomodulación, y también habrá una protección hacia la evolución maligna de este proceso. Sigo en el terreno de la hipótesis. Bueno, muchas gracias. Si quieren dar lugar a las preguntas de la gente. Bueno, deberíamos terminar ahora en 5 minutos, nos vamos a extender un poquitito más debido a la cantidad de preguntas. Estamos con 135 conectados en este momento, 135 participantes del curso. Bueno, Ricardo, primero te digo que ya están pidiendo que compartas tu tesis con el alumnado. Esa fue la primera pregunta y la primera sugerencia. Y dentro de las preguntas, leí dos que se relacionan, que pueden ser para Juan José. ¿Por qué la placentación favorece la disrupción de la interfase de la arquimetra? Y después, sobre lo mismo, si hay...
Bueno, si querés arrancar por esa, porque había una muy parecida que, acá está, ¿por qué la adenomiosis es más frecuente en mujeres multíparas, ¿no? Que se relaciona con esa pregunta que te acabo de hacer primero. Bueno, el trofoblasto es una, es un proceso invasivo, sin lugar a dudas, y que lleva a esa ruptura o fragilidad de la arquimetra y que favorece la invasión de estas células madres y, bueno, sin lugar a dudas, explica que es más frecuente en multíparas por esta disrupción del arquitecto. Perfecto. Luis. Sí, no, yo lo que quiero decirle es que este es el primer día de todo un año, ¿eh? Estamos haciendo preguntas que a lo mejor vienen para mediados del año que viene. Vamos a seguir hablando porque empezamos con la etiopatogenia y ya vamos a empezar con el tratamiento y cuál de los gestágenos es el mejor, nos vamos a quedar sin nada por delante. No es así. Vamos a discutirlo durante todo el año porque eso es lo que hacemos en endometriosis hace mucho tiempo. Sabemos que esto lo vamos a discutir, lo volvemos a discutir, volvemos a discutir y volver a no. Entonces, esto fue una, es el primer, las primeras charlas de una motivación importante que es la etiopatogenia de una enfermedad tan dificultada como esta, y que a partir de esta etiopatogenia tenemos que entender el desarrollo posterior, tenemos que entender la evolutividad de la enfermedad, tenemos que entender la recidiva de la enfermedad, cómo tratarla, por qué es una enfermedad crónica, por qué tiene sus episodios agudos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, si hay alguna pregunta concreta, Santiago. Hay una que me hicieron por dos lados, una por el chat de YouTube y por otro lado también, que habla sobre si alguno de los expositores conoce cuál es el impacto en el cambio del estilo de vida, en la dieta antioxidante, en los suplementos, tanto antiinflamatorios como antioxidantes, específicamente en la etiopatogenia o en la sintomatología de la enfermedad. Yo personalmente sé que todos esos factores higiénicos, dietéticos y el cambio de vida y algo que también mencionó Ricardo, que es más frecuente en las ciudades que en las zonas del campo y que son clases socioculturales más altas, que todos esos factores influyen y la corrección de ellos mejora la evolución de la enfermedad. ¿A través de qué mecanismo intrínseco? Eso ya es más difícil de determinar. Sí, yo le agregaría eso. Casualmente, mi tesis se titulaba El cambio en el modo reproductivo como etiología de la endometriosis. Por supuesto, una mirada muy unilateral del tema, pero es evidente que la especie humana ha ido bajando su tasa de fertilidad con el correr de la historia, y eso yo creo que es una de las determinantes, el hecho de que se tenga poco hijos, que se dé poco de amamantar. Para mí tiene que ver con un mayor número de endometriosis, pero por supuesto hablando siempre de lo absolutamente multicausal que es la enfermedad. Y acá hay dos más, Luis, si querés, para aprovecharlo al doctor Ramos, que hablan sobre si la sobrecarga de hierro sea por una patología intrínseca o una predisposición, y en qué casos uno sospecharía sobrecarga de hierro o cómo se realiza ese diagnóstico. Bueno, la sobrecarga de hierro no se debe a una patología intrínseca, es consecuencia del mayor flujo menstrual retrógrado, también de la mayor cantidad de menstruaciones que pueden tener estas pacientes, y también puede ser causa y también puede ser consecuencia de las mismas pacientes que ya tienen endometriosis, en que sus mismas lesiones endometriósicas provocan sangrado interno. La sobrecarga de hierro viene de los glóbulos rojos, o sea, de la sangre
que proviene del sangrado, de las lesiones, como también del flujo menstrual retrógrado. Bien. Bueno, Luis, si te parece, vamos dando el cierre, o si querés hacer un comentario más. Simplemente quedaría una pregunta que no tiene todavía respuesta, que es, acaba de decir Reinaldo recién, ¿y son la causa o la consecuencia los procesos que estamos viendo? Si un proceso inflamatorio, un proceso hormonal, una alteración de la aromatasa, ¿son consecuencia o es la causa del mismo? ¿Es la genética la que nos va a guiar para que con alteraciones sobreexpresadas, infraexpresados, los genes pueden modificar cada una de esas alteraciones? Y como decía Gabriela, que a lo mejor lo ideal sería, pero todavía no estamos, ir a la terapéutica original, que es el tratamiento génico para poder modificar alteraciones posteriores. Nos va a quedar por ahora en adelante, es la primera de las charlas, la vamos a trabajar durante todo el año, y vamos a ir aprendiendo unos de otros y motivándonos, como con lo que decía Tomás, con la parte tan importante que podría haber alteraciones en la cavidad endometrial que nunca los encontramos clínicamente o en los cultivos, pero sí en un PCR podemos encontrarlo, o de alguna otra manera para poder ir avanzando con respecto a todo esto. Así que yo creo que los esperamos mañana, si te parece, Santiago, a las 9 de la mañana, con tres charlas. Vamos a estar acá presentes. Los sábados es un poquito, tenemos más tiempo y podemos discutir un poco más, tal vez. Así que seguimos. Perfecto. Alejandro quería decir unas palabras. Yo quería agradecer a todos los expositores, a los discutidores, a todos los participantes, bueno, y a todos los que con este esfuerzo estamos haciendo este curso, que creo que, por lo menos en su primera entrega, me parece que estamos todos muy conformes. Perdón, Alejandro, antes, por ahí vi una pregunta que pedían bibliografía. Bueno, nosotros hemos aportado a la organización un poco esto, quería contarles bibliografía, así que les va a llegar, no sé en qué momento, pero les va a llegar bibliografía. Sí, yo quería nada más decir algunas cosas, pero la verdad que felicitarlos a todos, la verdad que ha sido una jornada inaugural brillante, con alto nivel académico. Un abrazo grande a Reinaldo, que ahí lo veo, y siempre tengo un buen recuerdo de cuando estuvimos juntos acá en Buenos Aires. A decirle a todo el auditorio que las clases van a quedar grabadas, que probablemente estén disponibles todo el encuentro de hoy y el encuentro de mañana ya a partir del lunes. Como dijo Juan José, vamos a enviar bibliografía, vamos a enviar distintos tipos de materiales también durante la semana próxima. Hoy mismo, al cierre de esta sesión, vamos a pasar nuevamente el enlace de mañana, y también les voy a mandar por mail la historia clínica que preparó la SAE, la historia clínica unificada, así ya la tienen para mañana, porque mañana uno de los temas es justamente la historia clínica, y para que puedan ir viéndola junto con la presentación. Así que bueno, felicitarlos, excelente, Luis, Santiago, todos los expositores, los discutidores, la verdad que muy contento, y despedirnos todos hasta mañana, si les parece. Bien, hasta mañana. Hasta mañana, gracias a todos. Hasta mañana. Un gusto, Rino. Muchas gracias.